are at BoxingScene.com and Boxeo Mundial here with the WBA champion of the world, heavyweight, Luis Ortiz. First off, you're in Vegas. We got Canelo Khan coming up. What do you think of that fight? Está aquí en Las Vegas, va a haber una pelea bien grande entre Canelo y Khan. ¿Cómo ves esa pelea? No, bastante buena y bien interesante. Pero va a ser una carrera más en victoria para el Canelo. So it's a good fight, pretty interesting, but it's going to be another victory for Canelo. Why does he think that? Is Khan too small, too chinny? What's the issue? ¿Por qué piensa eso? Muy pequeño, la quijaque, ¿por qué le ves la ventaja? Tiene mucha velocidad, veo en el Khan tiene mucha velocidad, pero no tiene la movilidad para escaparse así como así de los golpes, porque lo he visto tener encontronazo con varios contrincantes que no tienen nada que ver con la calidad que tiene Canelo. Okay. Yeah, he says even though Khan is quick, he doesn't have the mobility. He's seen that with other opponents, they're not as good as Canelo, and he's gotten hit before. So. ¿Cómo con Maidana? Okay, con Maidana. Perfecto. Maidana pasó mucho trabajo y por poco se muere. Yeah, he said he almost died against Maidana. So. Yeah. And what's up with you? I heard the mandatory is Ustinov. There's been talks that the fight might go to purse bid. What can he say? Is there any update? Okay, ¿qué hay con tu carrera? Se escucha que posiblemente sea la mandatoria. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? No sé qué pasa. Los heavyweight no quieren ser buenos. No quieren llegar a tener el cinturón. Y para eso hay una mandatoria, está King Kong, tienen que pasar por la orilla de King Kong para llegar a ese objetivo. He said he doesn't know, you know, these guys, they need to go through the mandatories if they want to get a title, and then those most mandatories go through him, King Kong. And the WBA recently outlined a plan to fight between himself, Lucas Brown, and Tyson Fury after they do all their other fights that they have. What does he think about that plan, and if he has to go to Russia as well to fight Usyk? Él estaba diciendo que la AMB ha hecho un plan de peleas entre tú, Usyk y Tyson Fury. ¿Qué es tu opinión sobre todo eso? Y sí, si tienes que ir a Rusia. El plan está lindo y todo. Yo voy a pelear a la luna, pero... ¿Tú vas a pelear el qué? A la luna. A la luna, ok. Por el cinturón y por lograr cumplir mi objetivo. Pero bueno, yo todo se lo dejo en manos de Golden Boy y Jesse Bio. Oh yeah, he says, you know, he'll go to the moon if he has to fight. He just leaves it in the hands of his management and HBO. And Lucas Brown won a title. He went to Russia. He said he tested clean when he arrived in Russia. Then he comes up dirty after the fight. Does that make him have second thoughts about wanting to fight there? Él dice que Lucas Brown tuvo unos problemas en Rusia. Él estaba limpio cuando llegó, hizo otro examen, salió mal. Después, ¿te preocupa ese tipo de situación allá si tienes que ir a Rusia? Yo a Lucas Brown le digo que por Twitter él escribió algo, por Instagram él escribió algo feo sobre mí cuando a mí me sucedió. Lo mismo, yo estoy limpio, estaba limpio 100%. Y esto es cosa del boxeo, el business pasó así y ya. Le tocó perder como me tocó perder a mí. Y es un temor que uno tiene que tener al ir a pelear allá. Yeah, he said, yeah. So he said Lucas Brown actually tweeted him something when he came up positive. Right. So he's saying, you know, that's what happens in boxing, and you know, it was his turn. And yeah, it's something you always have to be careful with if you go to another place. Like you can't drink the water or nothing, because like he said, he was clean when he got off the plane, and then he's magically positive a week later. Dice que no puedes ni beber agua cuando vas a estos lugares porque él dice que estaba limpio cuando llegó y una semana después estaba positivo para el examen. Yo lo único que tomo es agua y tomaba proteína y aminoácidos y ahora no tomo nada de eso por temor a todo. Solamente agua y agua. Yeah. He said, you know, he would take water and just vitamins and proteins. He says he doesn't even take that anymore, just water, just to not get into those situations. Not to get off the subject, but what does he think about the clintesterol, whatever it's called, the steroid that's in beef and stuff? A lot of the fighters from Mexico, soccer players and in China. Does he think that's a problem because people aren't taking it on purpose? It's already in the meat they're eating. Dice que tú opinas de... El steroid que está en la vaca. En México y esos lugares. Que hay boxeadores como Vargas que salieron positivos. ¿Qué es tu opinión sobre esa situación de estas comidas que tienen? Como yo como mucha carne. Y si es carnívoro como yo, y eso viene ahí en ese, ya está embarcado. Pero es justo, nomás estás comiendo la carne, no estás tratando hacer una trampa. Sí, hay que tener también mucho temor. Pero bueno, hay que cuidarse. Mi manager, nuestro team, nos cuidamos y es...
mejor precaver antes que lamentar. Yeah, he says, you know, he's actually like a carnival, so he's always worried about that because he likes to eat a lot of meat, and it's something that, you know, him and his team always have to be careful for because these things do happen. Esto, Luis, hace poco peleó Anthony Joshua, un boxeador que mucha gente está siguiendo ahora en tu peso. ¿Cómo lo viste y cuál tú piensas que es el futuro de él? El futuro de él está avanzando. Está avanzando igual que le está avanzando a Fury, a Wilder. Pero no se quiere enfrentar a King Kong. Ese es, si va, si es su futuro. Yo soy un paso muy grande para que ellos sean lo mejor del mundo. Pero para eso tienen que pelear conmigo. Yeah, so I asked him what he thought about Anthony Joshua. You know, he's a very highly thought of in the heavyweight division right now. He said, yeah, he's moving along very well. But in order to move along, he has to come through me. And they don't want to do that right now. Esto, ¿cómo sería una pelea entre tú y él? ¿Cómo terminaría y qué tendrías que hacer tú para ganarle? No. ¿Qué tendría que hacer él para escaparse? Okay. Porque yo voy a hacer mi trabajo. Y yo trabajo muy duro en el entrenamiento para lograr mi objetivo arriba del ring, que es destruir a todo el contrario que se pare delante de mí. Yeah. So I asked him what he would have to do to beat him. He said, no, what would he have to do to escape me? Because I train very hard in the gym and, you know, I would get the victory. It seems like his win over Bryant Jennings scared off a lot of heavyweights. Does he think that was the performance that put him on the map? Él dice que después de tu pelea con Bryant Jennings, como que han habido muchos boxeadores que se han asustado contigo. ¿Tú crees que esa es la pelea que te puso en el mapa en el boxeo? Yo todo mi boxeo se lo dejo a los que saben, a ustedes, a los fanáticos. Que si ellos creen que yo tengo el de llegar a ser el campeón, eso, yo lo dejo a ustedes. Yeah, he says he just leaves it up to you guys, you know. I leave it up to you. He says he leaves it up to you guys to decide if I have what it takes to become a big star in boxing. But when he wins like that, does that scare everybody else off? Pero cuando gana así, ¿tú crees que le da miedo a la gente? Nadie quiere perder. Nadie quiere perder, y menos por knockout. Yeah, he says nobody wants to lose, and especially not by knockout. Oye, y también Tyson Fury va a tener una revancha con Vladimir Klitschko. La primera ya se vio, Tyson Fury dominó. ¿Tú crees que vamos a ver algo diferente a la segunda o cómo tú lo ves? No, las segundas partes nunca son buenas, pero esperemos que, que Klitschko le gane. No sé, si él va bien preparado, bueno, esto es una nueva era. Okay. Ya le falta respeto, pienso que vaya con menos miedo a enfrentarse a Klitschko. So, yeah, I asked him, you know, what he thinks about Tyson Fury with Klitschko, the second fight. He said, you know, rematches are usually not that good, but he hopes that, you know, it will be. And he said Tyson Fury is going to come in even better because he doesn't have any fear after having faced him the first time. Y Tyson Fury, sabemos que es una pelea para ti. ¿Cómo tú ves una pelea entre tú y él? ¿Qué sucedería? Ser buena. Ser buena. Está alto, grande, tiene su decisión. ¿Cómo harías para llegarle con esa estatura? ¿Cómo haría para llegarle? Esperando que firme en la pelea nada más. Eso es lo único que falta. Yeah. Y allá adentro le va a meter, cuando esté dentro del ring, le va a meter el dedo en la corriente. Que como pelea conmigo es como si estuviera metiendo el dedo en la corriente. Yeah, so he's, you know, asked him, you know, about a fight with Tyson Fury, how do we get in, inside of Tyson Fury. He said, you know, all I got to do is sign the fight. Tyson Fury fighting with me would be like touching electric current. What is, think about, you know, when people try to group all the Cuban boxers together in one, and he doesn't seem to fit that mold at all. He can box, but he definitely has a lot of power. ¿Qué tú piensas cuando la gente trata de ponerlos a todos los cubanos en un mismo grupo, cuando tú boxeas, pero también tienes un estilo diferente, agresivo, que quizá no es como todos los otros? ¿Qué tú opinas de eso cuando la gente los pone todos en un mismo? El hambre mío es diferente. Y el hambre mío de ganar y de ser. Hace mucho rato que dejé de pelear para mí. Y ahora, I'm fighting for my family. Yeah. Yeah. Pero quieres dar un buen espectáculo también. Aparece en las peleas. No hay que aparezca que sea un buen espectáculo. Yo soy así. Y si me da, te voy a patrar doble. So he said, you know, I stopped fighting for me a long time ago, like you heard him say. He says he fight for his family, and he's just hungrier than the other guys. And, you know, that's just the way that he is. You hit me, I'm going to try to knock you out. So, y por último, un mensaje para todas las fanaticadas. Sabes que hay muchos boricuas, mexicanos, cubanos que te están siguiendo tu carrera. Claro que es un mensaje para ellos. Que no pierdan pie de pisada con el King Kong, que va a seguir para adelante maquillando gente. Ya dice, don't miss
seeing King Khan, that he's going to keep knocking people out. Gracias.